Bienvenido, buenos días, tardes y noches. Y el tema de hoy será... catalepsia. La catalepsia, también conocida como muerte aparente, es un trastorno repentino en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad, voluntaria e involuntaria, y de la sensibilidad del cuerpo. Es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente. Lo que sucede a su vez variar en intensidad. En ciertos casos, el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras en otros pueden ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. La catalepsia, vocablo cuyo origen son dos palabras griegas que significan casi muerto, puede observarse en pacientes que sufren epilepsia, mal de Parkinson, histeria, esquizofrenia y otros tipos de psicosis, y aunque presenta todas las características de un deceso, no lo es. Su estado puede presentar por 2 minutos, horas o varios días en los casos extremos. Lo realmente inquietante de ese trastorno radica en que la persona afectada puede ser sepultada aún estando viva y despertar en cualquier momento. En un número de casos no determinado, de hecho, este fenómeno llevó a enterrar a personas que aún estaban con vida, pero no demostraban signos vitales. Entre 1870 y 1910, concretamente, hubo un miedo generalizado en estar enterrado vivo, creándose los llamados ataúdes de seguridad con banderas, respiraderos o campanas. Aunque todavía hay casos documentados de catalepsia, los avances tecnológicos han hecho casi imposible que un individuo sea enterrado hoy en estado cataléptico, pues en la actualidad solo basta que un electrocardiograma o un electroencefalograma puedan confirmar la muerte de alguien con facilidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la ciencia pudo constatar, a través de la exhumación de cadáveres, que ciertamente muchos seres humanos fueron sepultados vivos después de los médicos acreditaran de su perspectiva muerte. Estos son algunos de los más dramáticos y sorprendentes. En el año 1937, en Francia, un joven identificado como Angele Hayes falleció tras sufrir un grave accidente en su motocicleta. El joven había chocado contra una pared de concreto, lo que le desfiguró parcialmente su rostro. La familia no tuvo la autorización para abrir el cuerpo y las autoridades lo declararon oficialmente muerto. 3 días después, fue enterrado. No obstante, la compañía de seguros gestionó una exhumación del cadáver al enterarse de que el padre Angelo había cobrado el seguro de vida de su hijo por unos 200.000 francos de la época. Cuando se abrió el féretro, se comprobó, para sorpresa de todos, que el cuerpo del joven todavía estaba caliente. Hayes no estaba muerto, sino que estaba en coma causado por su lesión en la cabeza. Los médicos aseguraron que, pese a ser enterrado vivo, debido a la misma herida en la cabeza que lo había dejado en estado de coma, su cuerpo ya no necesitaba la cantidad normal de oxígeno necesaria para la supervivencia, lo que le permitió sobrevivir bajo tierra. Después de este insólito suceso y de que despertara del estado de coma, Hayes se convirtió en una celebridad nacional en Francia, y mucha gente viajaba cientos de kilómetros para verlo y hablar con él. Muchos años después de su accidente, Hayes inventaría un ataúd de seguridad creado para otras personas que podrían estar enterradas vivas por error. Contaba con su armario de alimentos, su suministro de oxígeno, a un WC, químico transmisor de radio, señales de alarma e incluso una biblioteca. Recuerda que si te gustó, puedes darle pulgar arriba y nos puedes apoyar. ¡Let's go inmediatamente!